Ya. ¿Qué pasó? Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto que nos acompañen en esta tarde fría y lluviosa bogotana. Estamos Juan Diego Prieto, quien es investigador postdoctoral del Departamento de Ciencia Política de los Andes, y yo, que soy profesora titular del mismo departamento, muy felices de presentarles esta tarde un libro que ha sido publicado primero en español y luego en inglés, y que trabaja sobre, o que digamos que discute el tema de la relación entre recursos, conflicto armado y crimen en Colombia. Quizás para, estoy tratando de poner esto en pantalla completa, quizás para arrancar, quisiera explicar un poquito de dónde nace nuestro interés. Como seguramente ustedes todos saben, cuando uno se pregunta por las diferentes transformaciones que ha sufrido la guerra en Colombia, sobre sus distintas manifestaciones regionales y sobre los diferentes picos de intensidad, el tema que aparece con recurrencia es el vínculo cercano entre conflicto armado y narcotráfico. En ese sentido, todos sabemos que la coca ha sido, en mayor o menor medida y en diferentes momentos más que en otros, un combustible central para el conflicto armado y la criminalidad en Colombia. Nosotros, si bien apreciamos eso, y eso es uno de los pilares centrales de una literatura con la cual entablamos diálogo, que es la literatura sobre el rol de los recursos en las formas que toman los conflictos armados en el mundo, intentamos para Colombia desnarcotizar la agenda de investigación sobre el conflicto armado, tratando de estudiar recursos legales y el rol que estos tienen tanto en el dominio sobre economías regionales del país y también en relación con la forma que el conflicto y el crimen han adoptado en esas regiones a través del tiempo. Como ustedes pueden apreciar en este mapa, los recursos que decidimos estudiar con colegas que son profesores de la Universidad de los Andes, de la Universidad del Rosario, y que fueron en su momento muchos de ellos también estudiantes nuestros de las maestrías de esas universidades. Elegimos los siguientes recursos que fueron entonces estudiados en detalle. Por un lado, el banano, también el carbón, el petróleo, las esmeraldas, las flores, el oro, el café y el ferroníquel. Como ven ahí, hay algunos recursos que son parte del repertorio clásico de la economía colombiana. Por ejemplo, es difícil pensar en la economía colombiana sin pensar en el café y el rol tan importante que jugó en el fomento de las economías regionales, en la manera en la que se desarrolló la relación entre economía y política en el país. Está también el tema del petróleo, que ha jugado un papel central en la generación de divisas para Colombia y que ha sido también muy importante en los estudios sobre la relación entre conflicto y economía en el país. Hay otros, en cambio, que son que son menos intuitivos de entrada, por ejemplo, las flores o el ferroníquel o el carbón en su momento, que no figuraron tan prominentemente en los estudios sobre estos temas. Lo que hicimos fue básicamente elegir a veces no solo recursos legales para entender la relación entre el recurso, el conflicto y la criminalidad en esas regiones, sino a veces también seleccionamos subregiones como en el caso del café, que se produce de norte a sur en el país, pero concentramos nuestra indagación en el así llamado eje cafetero, es decir, los tres departamentos que son Risaralda, Quindío y Caldas. En el caso de las esmeraldas fue más fácil porque las esmeraldas se producen en unos pocos municipios boyacenses. Pero por ejemplo, y bueno, las flores se producen principalmente en la sabana de Bogotá y de Medellín, mientras que hay otros recursos como el oro, que también se produce a lo largo y ancho de la geografía nacional. Entonces, seleccionamos recursos legales, seleccionamos ciertas regiones y con base en eso adelantamos investigaciones. Cada investigador se encargó de uno de estos recursos. Esas investigaciones incluyeron trabajo de campo en las regiones estudiadas. Combinamos datos cuantitativos, oficiales y también cualitativos emergentes de muchas entrevistas que condujimos en estas diferentes regiones para con eso generar
perfiles regionalmente específicos de la relación entre recursos legales, conflicto y criminalidad. ¿En qué sentido es esto importante? Ese es un aporte importante para la literatura. Por un lado, hace algo que se predica hace ya por lo menos 15 años en la literatura comparada, y es la necesidad de mirar el nivel subnacional. Muchas veces los conflictos se analizan como si fueran un problema del país entero, del país entero, como todos ustedes saben seguramente, también en cuanto a conflicto, Colombia es un país de regiones y el conflicto se desarrolló de manera distinta según donde se ubica uno en la geografía nacional, y lo mismo ocurrió con estos recursos legales. Entonces, por un lado, hicimos ese intento de volverlo subnacional, y por otro lado, hicimos otra cosa que fue la de, como ya dije, desnarcotizar la agenda de investigación y hacer énfasis en los recursos legales. Quisiera ahora pasarle la palabra a mi colega Juan Diego Prieto, quien, quiero también decir con mucho orgullo, fue en su momento estudiante de nuestra maestría en ciencia política, después de lo cual adelantó su doctorado en California, tiempo durante el cual se vinculó al proyecto de tal forma que terminamos incluyéndolo como coeditor de este libro. Los otros dos coeditores son mis colegas Carlo Nassi de la Universidad de los Andes y Ralph Leiteritz, ahora de la Universidad del Rosario. Le doy la palabra a Juan Diego para que nos cuente un poquito cuáles fueron algunos de los principales hallazgos en torno a esa relación entre recursos legales, conflicto y criminalidad. Posteriormente, él contará un poquito del caso del petróleo y terminaré yo con un par de observaciones sobre el caso del café. Gracias. Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias a todo el mundo que nos acompaña en este momento. Bueno, pues uno de los desarrollos teóricos que hicimos a partir de estos estudios de caso en distintas regiones del país fue este esquema en el que caracterizamos distintos tipos de relación entre distintos recursos naturales lícitos, como pues bien lo señaló Angélica, y las dinámicas del conflicto armado regional. ¿Qué pretendíamos al hacer este esquema? Pues, en primer lugar, ir más allá de una comprensión pues, demasiado general, demasiado amplia, de simplemente señalar pues, que ciertos recursos están asociados con más o menos conflicto. Buscamos caracterizar pues, de manera un poco más detallada y pues, con atención a esas dinámicas subnacionales. Bueno, pero ¿cómo son esas relaciones entre recurso y conflicto? En el curso de la investigación y con base en estos estudios de caso a profundidad, pudimos ir más allá pues, de ciertos lugares comunes y estereotipos que simplemente relacionan la actividad económica con las dinámicas de conflicto. Entonces, lo que hicimos fue identificar tres dinámicas de relación entre recursos, distintas dimensiones de cada recurso, el sector al que pertenece, su integración en los mercados internacionales, bueno, una serie de factores propios de cada recurso que pues, listamos acá en este gráfico, y pues, distintas dinámicas del conflicto. Entonces, la primera que notamos tiene que ver con la que pues, parecería ser como la más sencilla de todas, que es la que llamamos de motivación, en la cual el hecho de que un grupo armado se ubique, se establezca en una región particular, se explica principalmente en función de la disponibilidad de un recurso lucrativo y pues del cual el grupo armado puede beneficiarse para financiar sus actividades. Entonces esta la llamamos una relación de motivación, una relación relativamente directa entre recurso y conflicto. ¿Por qué un grupo armado está en esa región? Porque hay un recurso disponible para saquear y pues financiar la actividad del grupo armado.
uno asumiría que esto es como el fin de la historia, pero pues de hecho hay relaciones bastante más complejas y en otras regiones como por ejemplo la región productora de ferroníquel en Montelíbano, Córdoba, vemos una dinámica muy distinta en la cual la presencia de grupos armados en esa localidad y a sus alrededores no se explica por la presencia, por la mera presencia del recurso, siendo este un recurso muy lucrativo, que produce regalías, que da enormes oportunidades para el saqueo, pero la presencia de un grupo armado no se puede explicar simplemente pues, porque hay ferroníquel. Entonces, esta relación de complementariedad es un tipo de vínculo entre recurso y conflicto en el cual pues el saqueo de recursos es una entre varias dinámicas que explican la presencia de un grupo armado. Entonces puede que el grupo ya estuviera ahí cuando inició la extracción, puede que en esa zona haya, y aquí pues la coca vuelve como a asomar su cara porque pues aunque pues la intención era ir más allá del foco el foco dominante en la economía ilegal de la droga, pues por todos lados se le aparece a uno y resulta que pues una vez un grupo armado está en una zona para ya sea cuidar o lucrarse de cultivos de coca o para aprovechar rutas del narcotráfico, existiendo la presencia de otros recursos adicionales que puede añadir a lo que Angélica y Juan Felipe Ortiz en su capítulo sobre oro, junto con Juan Camilo Cárdenas, llaman un portafolio de recursos, un portafolio que buscan diversificar, pues lo hacen. Entonces, ante la disponibilidad de un recurso en una zona donde ya ejercen influencia, donde ya controlan territorio, donde ya están presentes, pues se benefician también de ese recurso. Por último, identificamos también una dinámica en la que pues, hay una relación o hay intentos de relacionar, de vinculación de un recurso natural a las dinámicas del conflicto, pero en las cuales el sector, los productores, incluso pues, toda la actividad económica alrededor de un recurso logra protegerse, blindarse y aislarse de las dinámicas del conflicto armado. Y pues esta es una gran contribución, tanto teórica como con enormes implicaciones prácticas que ofrece nuestro libro. Y es mostrar que no necesariamente donde hay actividad económica hay conflicto. Entonces, esto, pues, como les explicaremos posteriormente con dos estudios de caso, el del petróleo y el del café, pues nos exige identificar, bueno, cuáles son esos factores protectores, como esas buenas prácticas que permiten blindar a una economía regional de las dinámicas del conflicto armado. Entonces, pues dos de los casos más, tres de los casos más interesantes que ofrecemos en el libro son los de el café, las flores y las esmeraldas, los cuales de maneras muy distintas entre sí logran mantener a raya las dinámicas del conflicto y pues impedir que esas dinámicas permeen y pues agraven las dinámicas del conflicto, perdón, que logran proteger la economía regional de esas dinámicas del conflicto. Entonces, para ilustrar un poco más, para desarmar un poco este modelo y mostrar pues con ejemplos un poco más aterrizados cómo son algunas de estas dinámicas. Pues les vamos a hablar, como les prometió Angélica, de dos de nuestros capítulos del libro. Empiezo yo con
con el caso del sector petrolero y luego ya les va a contar sobre la actividad cafetera. Empecemos por el caso del petróleo, que de hecho pues resulta muy ilustrativo de esas dinámicas que les acabo de contar y que documentamos en el libro. Por una parte, es indiscutible que el petróleo ha sido una de las principales fuentes de financiación, tanto de grupos insurgentes como de grupos paramilitares, así como incluso de fuerzas de seguridad del Estado. Y en ese sentido, pues, que el petróleo ha tenido un rol en el conflicto armado colombiano, pues resulta innegable. Pero la explicación del fenómeno, pues, no se queda ahí. Y una parte crucial de lo que queríamos hacer en este libro era pues, rastrear en más detalle, de manera, pues, aprovechando la riqueza de distintos estudios de casos regionales, las complejidades del asunto. Aquí quiero entonces hacer un recuento muy rápido de los vínculos de la actividad petrolera y el conflicto armado en Colombia, a partir de los casos de la ciudad de Barranca Bermeja, que es la primera región petrolera del país, y de los departamentos de Arauca, Casanare y Meta en los Llanos Orientales. Entonces, pues, la historia del petróleo en Colombia se inicia en Barranca Bermeja a finales de la segunda década del siglo XX y en los años 20. Es la clásica historia de un enclave pues, con una empresa petrolera internacional, conflictos laborales bastante intensos, agravados a su vez por conflictos por tierras en las regiones cercanas. Pero ojo que ese conflicto social no necesariamente siempre está asociado a dinámicas de conflicto armado, porque de hecho el petróleo se empieza a extraer para exportación en 1922 y conflicto armado, como lo entendemos en términos como de una guerra civil, pues solo aparece en los años 60, 40 años más tarde. Incluso, pues con algunas excepciones, las dinámicas de la época de la violencia no afectaron realmente la actividad petrolera en la región. Entonces, a raíz de todos estos conflictos sociales alrededor del petróleo, los miembros fundadores del ELN deliberadamente escogen esta región para lanzar su organización armada. El ELN surge a menos de 50 kilómetros de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander. Y en este punto, entonces, estamos hablando de una historia de un grupo armado que pues, ve como un caldo de cultivo y busca aprovechar ese descontento social alrededor de la industria petrolera para pues lanzar su campaña insurgente, pues aprovechando y nutriéndose de esa cantidad de agravios sociales. Posteriormente, la historia que tenemos con el descubrimiento del pozo Caño Limón en Arauca, aquí damos un salto significativo a los años 80, y pues lo que empezamos a ver con ese paso del tiempo son procesos de aprendizaje por parte de todos los factores involucrados. Entonces, una de las lecciones, por ejemplo, que sacan las empresas petroleras del caso de Barranca tiene que ver con su esfuerzo de prevenir la consolidación de sindicatos fuertes, pensando que pues, ahí yacía como la fuente principal del descontento social. Alrededor de la actividad petrolera. Pero por su parte, el ELN también pues, tiene su proceso de aprendizaje y se da cuenta de que pues, las empresas petroleras no necesariamente son el enemigo, no necesariamente son un actor al que hay que ahuyentar de las zonas que controlan. De hecho, puede lucrarse considerablemente a partir de su actividad.
Y pues aquí podemos decir que independientemente de todas las discusiones ideológicas y digamos, lo que se ha llamado en la literatura causas objetivas, el hecho de que exista un ELN hoy en día responde casi que de manera única a pues, la industria petrolera y en particular la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas, el cual pues, después de una gran derrota militar que sufre el ELN en el norte de Antioquia, le permite recomponerse y pues, refinanciarse y reestructurarse y pues, consolidarse y mantenerse pues, todos estos años. Por otra parte, pues también el Estado colombiano pues, vive varios procesos de aprendizaje y pues buscando en parte lidiar con el descontento social y pues una de las, de las principales quejas de los grupos armados, lanza su proceso de descentralización, el cual a su vez se pues, motiva como otros procesos de aprendizaje en los grupos armados que se dan cuenta de que con la descentralización, la captura de los gobiernos locales se vuelve algo muy lucrativo y entonces vemos un cambio radical por parte de grupos armados como el ELN, que históricamente se habían opuesto a la actividad electoral, y de repente se dan cuenta de que si en vez de sabotear elecciones pueden lanzar sus candidatos y capturar esas alcaldías, gracias a la descentralización, y aquí estamos hablando de finales de los años 80, pueden aumentar aún más su financiamiento pues, proveniente de la actividad petrolera. Entonces, aquí es donde surge esa dinámica pues, que algunos investigadores han llamado el clientelismo armado del ELN, en el cual, pues, los grupos armados escogen a sus candidatos, les hacen proselitismo y pues se aseguran el control de estas instituciones locales que controlan pues, enormes cantidades de recursos. Al principio las empresas, pues esto ni les va ni les viene, realmente no, pues, no se preocupan mucho por esta dinámica, pero pues al final pues se le sale de las manos la situación, ya que pues, el ELN no es capaz y de hecho pues tenemos citas de ejecutivos de la Oxy, Occidental Petroleum, la multinacional que actúa en la zona, la que dice, ah sí, nosotros pagamos las extorsiones y pues estos grupos insurgentes nos protegen de otros grupos y sí, estamos relativamente cómodos. Esto eventualmente se sale de las manos porque pues, esa capacidad del grupo armado para mantener el orden en estas localidades pues, no es muy duradera. También porque vemos otros procesos de aprendizaje por parte de otros actores armados que se dan cuenta de que esta es una zona muy lucrativa. Y pues empiezan a competirle al ELN por el control territorial. Y vemos entonces no solo las luchas digamos, esperables entre ELN y grupos paramilitares, pero también vemos competencia entre ELN y FARC por el control de esta región. Entonces, para recapitular ahí, pues una de las enormes lecciones del caso petrolero es que todos los actores legales e ilegales, empresariales y armados aprenden y aprenden de experiencias previas y aprenden a moverse en contextos institucionales variables. Finalmente, para no extenderme mucho más, pasemos a ver cómo otra dimensión, otra etapa de estos procesos de aprendizaje en los departamentos de Casanare y Meta.
Ya para este momento, una de las lecciones de los procesos anteriores y en particular de la experiencia de Arauca es que las empresas ya se han dado cuenta de que pues, pagar extorsiones realmente no es una solución sostenible. Entonces, ¿qué hacen? Pues voltean a mirar hacia el Estado y desarrollan acuerdos de financiación, de protección por parte de la fuerza pública formal, pues buscando esa protección para sus actividades. Mientras tanto, pues el Estado también se empieza a dar cuenta, a partir de la experiencia de Arauca, de cómo, pues por tantos años, los grupos armados eran capaces de capturar regalías y desarrolla mecanismos de protección y de veeduría pues mucho más sólidos, los cuales hacen que este saqueo de regalías se vuelva mucho más costoso para los grupos armados. Entonces aquí vemos dos dinámicas bastante interesantes y pues distintas entre sí. En Casanare llega un momento en el que la disponibilidad de recursos provenientes de la actividad petrolera es tan alta que los paramilitares invierten muchísimo dinero en la capacidad para capturarlas. Ya no solo pues, cooptando funcionarios locales y pues haciendo digamos, las mismas prácticas que hacía el ELN en Arauca, sino pues, llegando hasta el punto de establecer ellos mismos contratistas capaces de ejecutar recursos de las regalías. Y entonces, pues, claro, crean algunas empresas fachada y algunas pues, empresas de, digamos, de mentiras que les sirven para capturar los recursos y chao, pero también otras que son capaces de ejecutar contratos a la vez asegurándose pues, una tajada considerable pues para financiar sus actividades pues por varios años. Mientras que en el caso del Meta, esta dinámica no se da simplemente porque con el diseño del esquema de regalías que existía en ese entonces, pues en ese entonces estamos hablando como de la primera década de este siglo. Los niveles de regalías en el Meta, donde la actividad paramilitar era pues, dominante, pues las regalías eran demasiado pequeñas. La disponibilidad de recursos saqueables pues, no valía la pena. Entonces, estos grupos ya tenían sus negocios con las rutas del narcotráfico. Entonces, esa inversión que llevan a cabo los bloques del Casanare pues, en desarrollar estos contratistas tan robustos, realmente no vale la pena hacerlo en el Meta porque pues ya tienen sus negocios pues con la economía ilícita del narcotráfico. Entonces, pues esa inversión en saquear el petróleo pues realmente no vale la pena. Entonces, pues algunas lecciones que extraemos de estos casos del petróleo. La literatura y en las conversaciones cotidianas muchas veces se habla de la llamada maldición de los recursos naturales. Entonces, ante esa pregunta de ¿existe tal maldición? Pues lo que nosotros encontramos es que a veces hay distintas maldiciones, a veces no hay maldición. Y pues lo que en la práctica termina siendo o no siendo esta maldición, pues se ve de manera muy distinta en distintos lugares, incluso dentro de un mismo país, e incluso alrededor de un mismo recurso, como es el caso del petróleo. Otra de las lecciones tan importantes que sacamos de esto tiene que ver con el papel de la institucionalidad. Y pues se ha vuelto muy común decir simplemente, no, pues es que lo que hace lo que determina que haya o no haya una maldición de los recursos tiene que ver con las instituciones.
Pero entonces, si nos quedamos ahí con esa, digamos, ese lugar común de que las instituciones importan, pues nos perdemos un poco de qué instituciones importan, cuándo, dónde, en qué momentos históricos, alrededor de qué, de qué recursos, en fin. Lo que aprendemos acá es que las instituciones evolucionan, son, digamos, están también como enraizadas en momentos históricos particulares, en regiones distintas, y pues los actores aprenden y las instituciones tienen que seguirles seguirles el paso a ese aprendizaje de los actores. Entonces, pues, ¿qué es una buena institución? Pues es algo relativo y pues muy dependiente de los contextos locales. Y esa es una de las contribuciones importantes y pues que no hubiéramos logrado sacar si no hubiera sido por este diseño metodológico que planteamos pues de no quedarnos como con la foto amplia de todo el país, sino pues de profundizar en regiones y en economías regionales particulares. Ya sobre este tema de las instituciones, pues otro de nuestros casos del libro, puntualmente el del café, pues también nos deja varias lecciones importantes. Entonces, pues le voy a devolver la palabra a Angélica para que nos cuente del caso del café. Muchas gracias, Juan Diego. La historia del café es larga y extensa, como saben, en Colombia, pero voy a tratar de resumirlo para efectos de plantear el argumento de este texto en lo que refiere a este recurso. Lo que ladra en el fondo es una cachorrita de 4 meses y medio que está muy emocionada en este momento, por alguna razón, entonces les pido disculpas y paciencia también con eso. El café en Colombia, si uno revisa, digamos, todo el imaginario y la mitología en torno a Juan Valdez y su mula Conchita y cómo recorren los campos colombianos para producir el mejor café del mundo, es un elemento central en la identidad colombiana, ¿cierto? Digamos, en el mundo nos conocen o nos identifican por narcotráfico muchas veces, pero también por haber sido ya por varias décadas productores de un grano considerado de altísima calidad. Sobre la economía cafetera se construyó una buena parte de la institucionalidad política y económica colombiana. El café jugó un papel tan importante que llegó incluso a ser considerada la diplomacia cafetera como una diplomacia paralela al Estado colombiano. Y hay claramente una relación de mutua dependencia entre el café en particular y las instancias económicas y financieras del Estado en general, que se refleja, por ejemplo, por el hecho de que altos funcionarios estatales participan en decisiones centrales del mercado cafetero colombiano y viceversa. La Federación Nacional de Cafeteros en concreto se convirtió, sobre todo hace unos años, en un actor central en la formulación de la política económica colombiana, en parte del secreto del éxito de la cierta estabilidad macroeconómica colombiana que ha sido reconocido a nivel regional de América Latina. Y en ese sentido, digamos, el café y su contribución a la economía nacional creo que no se puede exagerar. Buena parte de ese lugar central se basó en la existencia y desarrollo de una ambiciosa institucionalidad cafetera, sobre todo en las zonas productoras, que se materializó no solamente, por ejemplo, en asesoría técnica y en otorgar créditos a cafeteros para que produjeran en sus predios café de alta calidad, sino que tuvo también un componente social muy importante. Durante muchísimo tiempo, la población de la zona cafetera era considerada más educada, más saludable que otras regiones del país. Las instituciones cafeteras eran consideradas más democráticas y había mayor participación política en esas regiones que en otras partes del país. Y en ese sentido, el café de alguna manera construyó una visión muy virtuosa de la relación entre recurso y sociedad y economía en Colombia.
Eso se vino, eso sigue siendo un leitmotiv muy importante de la manera en la que entendemos el café en Colombia hoy. Es algo que alimenta buena parte de la industria cafetera actual, ¿cierto? Apelar todavía a esa integralidad del café colombiano como recurso que congrega, recurso que fomenta procesos económicos virtuosos, pero tuvo una crisis importante cuando se vino abajo una cosa que se llamó el Pacto Cafetero Internacional, que permitió durante muchísimo tiempo generar una regularidad en los intercambios internacionales y mantuvo constantes, permitió controles de precios que protegieron de alguna manera la economía cafetera. Cuando ese pacto se vino abajo, se arrasó con él una buena parte de la institucionalidad cafetera y esta federación de la cual he hablado, por ejemplo, se debilitó significativamente. Y ese momento coincide con la llegada de actores armados a la zona cafetera que se aprovecharon de esa debilidad institucional, sumado a lo cual la región cafetera se convirtió en uno de los ejes estratégicos, no tanto para la lucha territorial como para corredores estratégicos que unían el centro del país al Pacífico colombiano. En una de sus conferencias, por ejemplo, las FARC plantearon como objetivo adueñarse del corazón cafetero colombiano, a saber, entonces, este eje cafetero compuesto por los departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas, para de alguna manera retaliar por la ruptura del pacto cafetero y aprovecharse también de las circunstancias de debilidad institucional. Esto fue muy interesante porque entonces no solamente aumentaron las acciones armadas en el caso de la zona cafetera, sino que además surgieron toda una serie de fenómenos de delincuencia y criminalidad aumentados que llevaron progresivamente a que la zona cafetera pasara de ser un símbolo de la estabilidad y del orden y de la seguridad nacional a ser más bien un espacio, un lugar donde estábamos viendo incluso imágenes como que empezaron a sembrar matas de coca entre los cafetales. Esto llevó entonces, bueno, de hecho, incluso, por ejemplo, el grupo de las FARC que terminó involucrado en el ataque en Bojayá atravesó el eje cafetero antes de llegar a Bojayá, y eso, digamos, de nuevo muestra cómo, a pesar de no ser un lugar del teatro central del enfrentamiento, el eje cafetero jugó un papel muy importante en la expansión y la movilidad de los actores armados ilegales en Colombia. Si bien eso podría ser el final de la historia, lo interesante del café es que a pesar de ese momento de crisis institucional que generó una expansión de los actores armados ilegales, de todas maneras surgió algo que es importante mencionar y que tiene que ver con el argumento institucional que estaba planteando Juan Diego, y es que esa institucionalidad cafetera logró redefinirse, reinventarse, reducirse de tal suerte que con el tiempo volvió a operar de alguna manera una buena parte de los... Perdón, un segundito. La única manera de lograr que se calle es que entre, entonces, para todos ustedes, Guanabana. Entonces, lo que estaba diciendo es que la única manera por medio de la cual esa crisis institucional, hecho, por medio de la, no, lo que estaba contando es que la continuación de la historia del café es una historia donde después de esa profunda crisis institucional y económica que sufrió la zona cafetera y que estuvo marcada por una intensificación del conflicto, surgió por parte de las instituciones dedicadas a la producción de este recurso una estrategia de reinvención, de redefinición, que logró de hecho reducir de nuevo los indicadores de conflicto. Eso no significa para nada que la zona cafetera nunca haya dejado de ser un lugar donde hubiera actores armados ilegales, no, pero sí logró de alguna manera detener el avance de los actores armados, detener el continuo escalamiento del conflicto armado, de tal suerte que en la actualidad la zona cafetera sí tiene obviamente presencia de actores criminales, tiene muchísimo narcotráfico, sobre todo narcomenudeo, pero no
pero dejó de ser un lugar en el cual hubiera una participación central de los actores armados vinculados al conflicto. En ese sentido, para mí el argumento en el caso del, para mí el argumento institucional en el caso del café es también un argumento de resiliencia, donde sí hay un momento de gran debilidad que permite, es que es una ventana de oportunidad para los actores armados ilegales, pero es esa misma economía regional la que logra generar los mecanismos de defensa para revertir un poquito el proceso hacia el continuo escalamiento del conflicto armado. En ese sentido, para mí, el caso, o como lo describo en el libro, el caso del café, es un caso donde hay una mezcla de complementariedad en algún momento, pero también una posible situación de aislamiento, porque efectivamente el recurso logra no ser completamente absorbido por las dinámicas de conflicto armado y por el contrario logra redefinirse. Insisto, eso no significa que no haya muchísimas formas de criminalidad y narcotráfico en la zona que afectan la seguridad, pero en contraste con otros recursos, cabe más bien en esa categoría de complementariedad y posteriormente aislamiento. Yo creo que con eso concluyo mi descripción del café. No sé si haya también en atención al tiempo, porque sé que de pronto el público tenga algunas observaciones. No sé si haya posibilidad quizás de recibir algunas preguntas por el chat, equipo Ediciones Uniandes o Facultad de Ciencias Sociales. Estamos atentos. O no sé si Juan Diego quiera contribuir algo. De pronto, mientras Juan Diego piensa en qué más explicar, vale la pena contarles que un motivo de orgullo para nosotros y para Ediciones Uniandes es que este libro fue publicado, por un lado, en español, pero como vieron en la invitación a este evento, es un libro que también logró ser traducido al inglés, gracias a la financiación que en su momento obtuvimos del Centro Canadiense para el Desarrollo Internacional y que financió buena parte de la investigación también. Ese libro en inglés fue producido por Ediciones Uniandes también. Creo que representa una frontera importante en nuestra producción académica que a veces choca contra la barrera lingüística y entonces tratar de producir en ambos idiomas es muy difícil, muy demorado, pero claramente muy grato desde el punto de vista de divulgar este conocimiento. Juan Diego, ¿tienes algo que agregar? Pues digamos en términos pues más allá pues de nuestra contribución académica, algo que siempre busco recalcar pues en estas presentaciones de este trabajo es que pues claro, nuestro público y pues naturalmente es pues aquel sector de la academia que se interesa en estas cosas, pero siempre me parece que vale la pena resaltar que es un libro que creo que es de interés general. Y entonces, por ejemplo, el capítulo sobre la región esmeraldífera del occidente de Boyacá, pues nos da una mirada sobre unas dinámicas históricas pues que son realmente fascinantes. O sea, esta región esmeraldífera es como nuestro Far West colombiano. Y pues los autores de este texto, pues por un lado, pues desarrollan un esquema teórico muy sólido, pero por otro lado cuentan una historia fascinante. Y creo que lo mismo podemos decir de los demás capítulos, que pues gracias a la riqueza que nos permite esta metodología de análisis comparativo subnacional, pues nos permite, digamos, hablarle a un público más amplio y capturar pues realidades complejas que hubiera sido difícil documentar con otro tipo de metodología. Exacto. De acuerdo. Gracias por recalcar eso, Juan Diego. De pronto, prefiero ponerme colorada de una vez. Obviamente, también nos interesaría muchísimo que todos adquieran este libro. Se puede conseguir en la plataforma ebooks.uniandes.edu.co. En ambas versiones, en ambos idiomas. Insisto, eso es muy grato para nosotros poderlo ofrecer en ambos idiomas. Ojalá muchos se animen a
a comprarlo, a usarlo como texto en sus clases, a analizarlo a la luz de otros recursos que seguramente no nos cupieron en el trabajo y que también ameritaría que se estudien a la luz de esta de este marco de este marco analítico que proponemos acá, consistente en una relación ya sea de motivación, de complementariedad o de aislamiento. Yo creo que en esta tarde fría, de nuevo les queremos agradecer por su compañía, por su interés en nuestro libro, expresarles que de verdad vale la pena leerlo. Nos divertimos no solamente investigando para construirlo, sino también escribiéndolo. Y de verdad es un placer muy grande ponerlo en circulación para bienes, para el bien de la profundidad del análisis sobre el conflicto colombiano. Entonces, muchas gracias a Ediciones Uniandes por prestarnos y por generar este espacio. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias Sociales también por facilitarlo. Gracias, Juan Diego, por acompañarme aquí esta tarde. Gracias a los colegas que contribuyeron al libro y también participaron en la edición y esperamos también recibir cualquier observación o pregunta que puedan tener en el futuro. Y pues reitero esos agradecimientos de Angélica y pues uno que siempre quedaremos pues eternamente agradecidos con el International Development Research Center de Canadá, el cual pues financió el trabajo de campo pues que dio lugar a este libro. Pues que nos permitió realmente hacer estos viajes a regiones, llevar a cabo entrevistas en terreno con los actores estudiados. Entonces, pues, bueno, vuelvo siempre como a esa importancia como de hacer este tipo de estudios pues muy cercanos al terreno y pues esto no habría sido posible sin el apoyo obviamente de la Universidad de los Andes, pero también pues de nuestro financiador internacional. Y bueno, pues de nuevo muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta tarde y bueno, pues la conversación no termina acá y pues estaremos pendientes de sus preguntas y comentarios y esperamos que, como lo dijo Angélica, pues que este libro sea el inicio de una agenda de investigación sobre otros recursos, sobre la evolución de estos mismos recursos. En fin, entonces, pues muchas gracias a todo el mundo y pues bueno, feliz tarde.